contigo. Pero bueno, a ver, ahora ya, vestido así, ¿te sientes tan mejor o te hubieras preferido la etapa? Pues es difícil elegir. La verdad que una victoria de etapa es una victoria muy, muy importante, una grande. Y bueno, como he dicho antes, pues al final iba muy al límite, no se ha podido disputar la etapa y es un premio también. Bueno, ahora vas de rojo y te quedan 3 días por delante estupendos. ¿Para disfrutar, para sufrir, para agarrarte, para qué? Pues sí, para disfrutar sufriendo. Disfrutar sufriendo e intentar mantener lo que se pueda el líder de la general. ¿Vas a intentar, sobre todo en estos 3 días, estar en el pelotón? ¿Vas a volver a buscar la victoria de etapa, más el maillot? Pues bueno, a ver cómo sale la cosa mañana y en principio la idea es aguantar hasta donde se pueda el líder y bueno, si se pone la cosa muy fea, incluso filtrarnos, tampoco tenemos nada que perder. Llevabas muy, muy poco tiempo perdido, eso quiere decir que tenías buenas piernas desde el principio, desde Málaga. ¿Por qué no soñar en, no sé, un podio? Sí, pues ya la idea la llevaba desde el principio de vuelta, de no dejarme caer demasiado, porque al final estar de tú a tú con corredores como Alejandro era muy difícil. Me dejaba caer un poco al final, no llegar todos los días al límite para poder coger tiempo e intentar coger la escapada como ha sido hoy. Y mira, al final la idea se ha cumplido el sueño de ser líder de la vuelta. Cuando hoy comenzaste la etapa, ¿pensabas que hoy podías terminar de líder o cuando te avisaron, digamos, fue una sorpresa? Pues bueno, al final, desde el principio no me quería hacer ilusiones, digamos, con la general, porque pensaba que era más importante una victoria de etapa, pero bueno, al final, como he dicho antes, poco a poco lo he ido viendo que me podía coger el líder de la general y nada, contento, muy contento. ¿Dedicado para quién? Pues bueno, pues para todos, para mi familia, para mis amigos, para el equipo sobre todo y bueno, para todos los que me apoyan. Venga, muchas gracias. Gracias.